no viera que este mundo no da más, sería tonto decir que el mismo siempre era verdad. Sería feo que te mienta y que no viera lo que estos están cada vez más caretas. ¿Por? ¿Cómo van a frenar el recital así por una bengalita? ¿Me estás jodiendo? Para que te caiga una chupita en el ojo, ¿sí? Y bancatela, hermano. Hola, Moni. Sí, estoy con él. Te lo paso. Tu vieja. ¿Por? Hola, ma. No. ¿Cómo voy a estar muerto, mamá? ¿Qué decís? Bueno, pará. Dejá de llorar, dale. Ahí voy para allá. ¿Qué pasó? Lo que sea. ¿Vamos? Anda, yo me quedo a esperar los de árbol. Dale, cuídate. Cuídate, amor. Sí. Hola, ma. ¡Nico! Ay, gracias a Dios. ¿Qué pasó, ma? Hubo un incendio en 11, en un recital. Hay un montón de muertos. ¿Ya está viniendo? Estoy bien, mamá. Hace 2 horas que hablaste con tu mamá. ¿Dónde estabas? Me tardé un poco en llegar, tampoco es para tanto. Estoy bien, no te contestaba. Estabas muy angustiada, pensando que estabas ahí. ¿Eh? No puedes ser tan desconsiderado, che. ¿Por ahí había algún amigo mío ahí adentro y vos te quejás porque llegué un poco tarde? Fíjate a quién salí desconsiderado. Gracias. Che, adolescente no viene de adolecer. ¿Sabías? ¿Cómo que no? No. ¿Y la palabra presidente de dónde viene? ¿De presidir o no? Puede ser que tengas razón, sí. Hace 2 años conocí a Paul. Están buenos, ¿eh? Gracias. ¿Y ahí los hiciste vos? Si no me equivoco, en ese entonces él tenía la edad que yo tengo ahora, pero parecía mucho más grande. Bueno. Paul. Sao. Paul me dio su mail para chatear, me recomendó bandas. Me llevó a recitales. Nos volvimos muy amigos. Nos contábamos todo. Va, casi todo. No, chavo, me estás jodiendo. ¿De dónde la sacaste? Si te gusta. Me encanta. Si no, me la quedo. Gracias. Sos un genio, chabón, gracias. Mírala. No lo puedo creer. Paul se suicidó el 31 de diciembre. Me enteré una semana más tarde. Con el tema de Cromañón, no me di cuenta que estaba desaparecido. Adolescente. ¿Qué es un adolescente? Constantemente los adultos, en casa, en la tele, en la escuela, se refieren a nosotros como si fuéramos una especie de monstruo chupasangre, que no valoramos absolutamente nada, no sentimos respeto por ninguna autoridad, solo pensamos en cogernos cualquier cosa que se mueva y drogarnos con cualquier mierda.
O sea, ser adolescente es algo malo. Todo adolescente es punk, o debería serlo. Somos la urgencia en carne viva, no pensamos demasiado en el mañana. Al menos no en ese mañana de la casa, la familia, el perro, el auto, etc. Prefiero matarme antes de tener un futuro prefabricado. Ayer cumplí 16 y aunque suene estúpido, ya empecé a pasarla mal. Todos los días estoy perdiendo la edad que siempre quise tener. Quiero documentar todo lo que pienso, siento y observo. Voy a escribir para que si alguien se siente identificado con lo que digo, sepa que no está solo en esto. Aunque debería aceptar que el que busca no sentirse tan solo soy yo. Alguien en alguna parte tiene que estar pasando por lo mismo. Según mi documento, soy Nicolás Martín Zamorano. Pero vos podés llamarme Sabo. El apodo es por una anécdota medio estúpida de la primaria que no tengo ganas de contar. ¡Nico, el desayuno! Quizás te lo cuente después. Llego tarde, ma. Nicolás Martín Zamorano, vení, te sentás acá a tomar el desayuno que te preparé. Yo que vos le hago caso a tu madre. ¡Nicolás! Vivo en Parque Chacabuco. O como a mí me gusta llamarlo, Parque Chacabuco City Rockers. Queda entre dos barrios llenos de movimiento, pero mantiene otro ritmo. Es medio gris. Cuando era chico, los pibes del barrio jugaban al fútbol en la calle, como en esas escenas que me contaba mi papá sobre su infancia. Por la parte estudiantil, acabo de pasar a cuarto año. Fui condenado a la especialidad construcciones de un colegio industrial y es lo peor que me podría haber pasado. Me cuesta mucho hacer amigos. Bueno, partamos de la base de que mi apariencia, a la que vamos a llamar rústica, evita que la gente se me acerque. La gente cree que le voy a morder, y no. Solo ladro. Ladro fuerte, ladro una bocha. Pero solo ladro. A pesar de eso, tengo un grupo de amigos compuesto por Lucho, el mudito porque habla poco. Camila, que parece tranquila pero cinturón negro con los densos de los boliches. Checho, psicólogo ocasional y dealer. Y mi mejor amigo en toda la secundaria, Tomás. Si no fuera porque me lleva 2 años y es repetidor, hubiera apostado que nos habían hecho con el mismo molde. Secundario es sinónimo de chisme. Antes lo más raro que podía pasar era que alguna conocida se hiciera un aborto. Los de este año son mucho más fuertes. A ver, Foy se salvó. Bueno, decía que el sordo de este estaba en la costa con el viejo, si no hubiera ido. ¿Uno de los amigos de Joana se enteraron? Sí. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué debería estar mal? Porque se mató un amigo tuyo en el verano, boludo. Se ve que tan amigos no éramos. Deberían decirme qué contestar para dejarlos tranquilos. Porque se trata de eso, de hacerlos sentir que cumplieron, que se preocuparon a tiempo. No como yo, que ni me di cuenta de que Paul estaba desaparecido ese día. Mejor te cuento lo bien que me va en el amor. La chica a la que le dedico canciones, pajas y lo que no tengo, se llama María. Es mi mejor amiga. Sí, soy de esos. Sus ojos, no sé cómo describirlos, pero cuando te cuenta algo clavándote la mirada, es imposible dejar de prestarle atención. Es segura, directa y extrovertida. Y lo más importante, tenemos el mismo gusto musical. Dulce de leche para la señorita. Gracias. Y limón. Sí, ah, limón, okay. Y frutilla, como siempre. Vos limón y frutilla. Bueno, por eso, porque sigo siendo el mismo. Yo también. Sinceramente, no te quiero pelear, pero no puedo creer cómo te sigas pidiendo ese mismo gusto de helado. ¿Qué te molesta? No, a mí no me molesta nada, pero debería ser gratis. ¿Por qué? Porque es horrible. ¡Cállate! ¡Qué molesto! Yo no te digo nada, frutilla y limón, lo más aburrido del mundo, ¿sabes? María puede lograr que yo haga lo que ella quiera,
hasta hacerme trepar a un árbol. ¿En serio quieres que me suba? Con vértigo. ¿Si te animás? ¿Cómo no me voy a animar? Que no me parece necesario. Pero vinimos para eso. Claro. Claro. Bueno, me subo. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Permiso. ¿Sí? Pero, ¿todavía no te subiste nada? Bueno, voy hasta ahí. Bueno. No puedo creer que me estés haciendo hacer esto. A ver, grita desde ahí. ¡Oh! Oh, oh. ¡Me voy a caer! No, Sabo, estás bien. ¿Cómo me va a poder? A ver. ¿Me tiro? Sí. Encima mío no, tené cuidado. Pero María está de novio. Cortamos. ¿Te felicito? Sos un pelotudo, Sabo. Vos no te podés borrar porque yo me pongo de novia. Me parece que la que se borró porque el novio le pidió que no pase tanto tiempo con su amigo, fuiste vos. Yo acabo de cortarme. ¿Vas a retar o vas a ser mi mejor amigo? Un poco y un poco. ¿Estás bien? Sí. No. ¿Sí o no? Un poco y un poco. No sé. Pasó recién, me voy a dar cuenta más tarde. Como me pasó con vos, ¿viste? ¿Conmigo? Sí. Cuando nos empezamos a ver menos, no me di cuenta al toque que me faltaba algo. Ahora no lo extraño, me parece un pelotudo. Hay que ver después. Sí, hay que ver después. ¿Qué escuchabas? Los demos del último de árbol subieron al lares. Dame. Pará. Déjame salir. Pará, que tengo que elegir yo. En verano trato de ir a todos los recitales posibles. Pero después de Cromañón y la clausura de los locales, casi no hubo shows a donde ir. A Fran le regalaron la Play 2 en Navidad y es lo más entretenido que nos pasó este verano. Pasa que recién cortó con el boludo ese y ya me vino a buscar, ¿entendés? Para mí que iba a ser que el otro se entere solamente para molestar. ¿Y cuál sería el problema? Me está usando, ese sería el problema. Y déjala que te use, boludo. Igual para mí esa chica es un invento de tu cabecita, Sabo. Sacame. El sábado venís y la conocés, vas a ver. No. Voy a organizar una fiesta en el galpón. Otra fiesta. Con el quilombo que fue la última vez, ¿te pensás que Arnaldo te lo va a abrir? ¿Por la cantidad correcta de plata? Sí. ¿Y de dónde la vas a sacar? Le pedí a los chicos que hagan una vaquita en el colegio. Ay, él y sus amiguitos del Elite Way School, sus amiguitos con plata. ¿Te das cuenta que no se puede hablar en serio con vos, chabón? Ahí tenés. Chau. Oh, a tu casa. El galpón es un lugar abandonado detrás de Parque Chacabuco. Tiene un guardia de seguridad. Escuchame una cosa. Arnaldo. Se van a portar bien, ¿no? Su tarea es evitar que entren ocupas. ¿Alguna vez nos portamos mal? ¿Por qué no van a un boliche de provincia, como está haciendo el resto de los chicos? Porque te cobran la entrada según tu cara, Arnaldo. Yo con esta carita puedo entrar gratis a todos lados. Pero mis amigos... Dame eso, dale. 50. Arnaldo nos abrió las puertas a un mundo que jamás hubiéramos imaginado. Al principio lo usábamos para andar en skate y boludear. Lucho anda en skate, el resto no. ¿Qué es de la vida de María? ¿Sabes que hace mucho que no la veo? Después nos dejó alquilarlo para hacer previas. Que con el tiempo se convirtieron en pequeñas fiestas. A la primera vinieron 30 personas y fue divertido. Al mes siguiente, esas 30 personas, como la habían pasado tan bien, llevaron un par de amigos. Terminamos siendo 70. La tercera publicamos la dirección en Fotolog. Vino bocha de gente y fue un quilombo. Todo el mundo quería conocer el galpón. Se había convertido en el refugio de los menores que rebotaban en los boliches. Pasé a ser conocido como el chabón del galpón. Y yo tenía un lema. Lo que sucede en el galpón, se queda en el galpón. Sí, era mi pequeño Tijuana. Para que Arnaldo nos deje volver a usarlo, tuvimos que jurarle que no íbamos a hacer tantos. Tuyo. Y darle mucha más plata. Un poquito mucho el alquiler, no sé qué pasó. ¿Un poquito mucho? Un poquito mucho. Un poco mucho fue el bardo que hicieron la última vez que vinieron ustedes. No. Ah, te olvidaste. Pero es que no fue para tanto. Este es mi seguro, por si me quedo sin laburo por culpa de ustedes. ¿Quedó claro? Claro. Listo. No, 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 no.
¿Quién invitó a los hippies? No sé, me preocupa más quién invitó a Ramiro. Hola. ¿Qué onda, bro? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Todo bien? No, está bien. ¿Todo tranqui? Te sacaste el piercing de la nariz, boludo. Te queda mejor. Sí. Vos también te hiciste algo distinto. Estás cambiado. ¿No? Pará, te sacaste la verruga esa horrible que tenías en la cara. Te la sacaste, A Ramiro lo podés tratar mal, pero igual te va a responder con una sonrisa. Es el chico perfecto. Todo en él me hace sentir el chabón más defectuoso del planeta. Bueno, gracias. ¿Cómo andamos? Bien. Che, bastante bien la jodita para haberla organizado con tus amigos. ¿Te sorprendí o no te sorprendí? Bastante bien. Ahí está. ¿Viste que era real? Existía. Che, qué linda piba. Buenas. Buenas, los presento. Hola. María. ¿Todo bien? Fran. María. ¿Cómo va? ¿Cómo está? A diferencia de Paul, mis amigos no conocían a María. No quería compartirla con nadie. Bueno, eso sonó medio psicópata. Primero voy a decir algo muy importante. ¿Qué es lo que se necesita para que una fiesta sea una fiesta? ¿Qué? ¿Drogas? No. Mujeres puede ser. Pero lo más importante, que estés a vos. Gracias. Escuchen. Me voy a ir un toque mea. Teneme. Es un asco ese baño, Sabo, ¿eh? Nunca dije que voy a ir al baño. ¿Qué onda? ¿Bien? Me parece, a mí te cagaron en la minita. No tengo ganas de ver de eso. Nah, si no tengo ganas, boludo, acá hay código. Me pone del orto verte así. ¿Así cómo? Estoy bien. ¿Está bien? Estoy joya. Sí, joya. Bueno, listo, entonces vamos a hacer algo que nos guste a los dos. No. ¿Nos haga bien? Podemos cagarlo a trompadas hasta que quede en coma. Te juro que me encantaría, pero no puedo. ¿Qué? No, que tengo que pensar en Moni. Se le murió el marido. No le puedo dejar sin un hijo. O sea, me parece un montón. ¿Cómo te imaginas si lo cagamos a trompadas? Además, con el cuerpo, ¿qué hacemos con el cuerpo? Con el cuerpo, por ejemplo, no sé, ¿dónde lo tirás? Vos sobrevivís en la cárcel porque sos guapo, en cambio yo aparezco muerto el otro día, olvídate. Bueno, listo, ya está, dejamos hablar del pelotudo eres. Yo me vine a preparar un fernet y vos te pusiste a hablar de él, ¿ok? Bueno, listo, loco, ¿sabés qué? Vamos a hacer algo. ¿Algo como qué? Vamos a ir de acá de esta barra, vamos a ir a la pista y vamos a bailar. A bailar. Hasta que nos quedemos sin uno. Vamos a todo el mundo, dale. Dale, durante el resto de la fiesta me encargué de tomar todo lo que me ayudara a fingir que no me había muerto esa noche. Fui el alma de la fiesta. Nadie podía sospechar que yo no quería estar ahí. Hice lo que mejor me sale, fingir que la estoy pasando bien. Fingir que estoy cómodo. Fingir que no estoy enamorado de ella. Fingir. ¿Te acordás de la foto que me regaló Paul? Esa de Kurt Cobain con el titular "El peor crimen es fingir". Deberían darme cadena perpetua. Deberías hacer una lista con las cosas que tiene que tener esa persona ideal. ¿Una lista tipo la del supermercado? Sí, de supermercado. ¿Pero para qué? ¿Cómo te explico? Estar enamorado es como estar muy empepado. O sea, estás tarado, pero si estás con la persona correcta no mal viajás. ¿Sabías que cuando estás borracho tus comparaciones son una cagada? No, no seas idiota, ¿sabes a qué me refiero? No, porque mi persona ideal es María. No. Sí. No. Sí. No, no, te estoy diciendo que no. María y vos eran iguales. Por eso. No, nada que ver. Créeme que si María te hubiese dado bola, te hubieses aburrido.
Ah, o sea, yo soy aburrido. No estoy diciendo eso. Está diciendo eso porque si yo y María somos iguales y si hubiera estado con ella, yo me hubiera aburrido técnicamente. Concentrate, yo soy un aburrido. Concentrate, Sabo, concentrate, Sabo, concentrate, Sabo. Eso, eso. Estoy queriendo decir que la persona ideal te hace hacer cosas que no harías por nadie. Digo, el amor es todo menos aburrimiento. ¿Se entiende? Sí. Te digo cuál es mi canción de amor preferida si vos me decís la tuya. No necesitas preguntarme cuál es mi canción favorita para decirme cuál es la tuya. Oh, loco, qué hortiva que sos. No tengo, no las entiendo, me hacen acordar la música de mierda que escucha mi hermana. ¿Cómo se nota que nunca chapaste en un recital de Boom Boom Kid escuchando Paypal Coa? Odio a la gente que chapa en los recitales. This is my Paypal Coa drink and all is for me. I have my all time here and all is for you. Your lips están cerca de mí y eso es para mí, honey. Every day, every time is for you. Uno, que tenga los mismos gustos musicales que yo. Dos, que le guste salir de noche a recitales, pubs, fiestas en casas, a boliches no. 3. Que se vista con personalidad. 4. Que se ría de mis chistes, incluso de los malos. 5. Que no le incomode estar en silencio. 6. Que no tire mala onda, suficiente con la mía. 7. Que le hayan pasado cosas. No. Que haya vivido cosas que no le correspondían. Que eso le haya vuelto una persona más fuerte, pero que mantenga algo de su inocencia. Every day is for, every day is for you. Every time, every day is for you. Every night, paper go out for me, paper go out for us. Terminé. ¿Qué terminaste? La lista. Ah. ¿Y? ¿Quién es la afortunada? Me parece que ninguna, a todas les falta algo. ¿Y María? No, María tampoco. Bueno, ya va a llegar alguien. Digo, siempre en la vida llega alguien, ¿no? Ahora, correte, que tengo ganas de abrazar algo. Se te llega a parar estando dormido y te levanto las trompas. ¿Qué escuchaste? Pelotudo que sos, no, ¿cómo se me va a parar, idiota? Bien que te cantaría que se me pare. La concha de Dios. Ya sé quién cumple todo lo de la lista. Repetí conmigo. Mi chica ideal no puede ser un chico. 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 Paul sabría qué decirme. Además era gay. Doblemente útil. A falta de Paul. Agustín es un amigo de la primaria. Solíamos hacernos la paja con las revistas pornos de su papá. Un día me confesó que estaba enamorado de mí. Yo no le correspondí y para evitar problemas se lo presenté a Paul. Salieron un par de veces y después quedaron como amigos. ¿Puede ser que estés un poco más trolo que la última vez que te vi? Así le gusta más a tu viejo. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Y no lo culpo. ¿Fuiste al cementerio? No. ¿Vos?
No, yo tampoco. ¿Está mal? Matarse está mal. Sí. Mis últimas charlas con Paul eran bastante oscuras. Las mías también. A mí me preguntó cómo me imaginaba que era el cielo. Sí, a mí también. ¿Y qué le dijiste? Que no me importaba, porque los putos no vamos al cielo. A mí me dijo que para él el cielo tendría que ser un festival con todos sus artistas favoritos. ¿Te imaginas? ¿Será así? Igual no me llamaste para hablar de Paul. No. Te llamaba para hablar de vos. O sea, no de vos, sino de ser como vos. ¿Cómo? ¿Lindo, inteligente, buena persona? No. Trolo. Ajá. Supongamos que hipotéticamente me gusta un chico. No te rías. ¿Eso ya me hace gay? O sea, a ver, ¿este pibe te calienta? No. ¿Hipotéticamente? No, no. Asco hipotético. No, entonces no. No te gustan los chabones. ¿Te pasa algo con este pibe? Que no es lo mismo. Ok. ¿Y qué hago? ¿Hipotéticamente? Hipotéticamente. Tenés dos opciones. La primera es ir y hablar con él y ver qué pasa. Capaz en una de esas tenés suerte y está tan confundido como vos. ¿Y si no le pasa lo mismo? No van a ser más amigos. Mira lo que nos pasó a nosotros. Ok, dijiste que tenía dos opciones. Y la otra es hacer una prueba. ¿Una prueba? Y mira, o sea, vos todavía no sabes si te gustan los chabones o si te gusta este chabón en particular. Yo te diría que vayas, estés con un pibe y veas qué onda. Si no te cabe, ya tenés la respuesta. ¿Y si me cabe? Te voy a tener que dar la bienvenida al lado rosa de la fuerza. Perdón por borrarme. No pasa nada. Mientras no vuelva a pasar. No. Menos ahora que quiero saber cómo termina esta novela. Hipotética novela. Hipotetiquísima. Hipotetiquísima. ¿Qué onda? No sé si te había pasado algo. ¿Algo? No sé, estabas mal por la Fray María. Y ya se mató alguien, así que si yo no te contesto el teléfono, lo más probable es que me haya matado yo también. Ay, si dejás de responder una pregunta con otra pregunta y me respondés, ¿estás bien o no? Estoy joya. Bueno, la próxima me contestás, ¿dale? Ay. La primera opción del plan de Agustín está descartada. Una tarde, Paul fingió ser alumno del colegio para entrar y contarme una idea que había tenido. ¿Cuál es el lugar más alto que podemos ir? No sé, mi terraza. Vamos. ¿A dónde van? ¿A dónde está la escalera? Ahí, manija. Leo, estás subiendo con los sándwiches. Dale, subí. Chabón, estás subiendo con los sándwiches. Dale. ¿Me estás jodiendo? Subí. Mira lo que es acá arriba. ¿Para eso subimos? Sí. Paul quería que yo perdiera el miedo a las alturas, así podíamos ir juntos a la montaña rusa. No hace falta que subas tan alto, ¿eh? Pensar que me daba bronca que Paul pudiera ver todo Parque Chacabuco desde ahí arriba. Subí o no hay merienda. Y ahora puede verlo todo. Se terminaron las vacaciones de invierno. Tengo que rendir las materias que no preparé en marzo y volver a encontrarme con mis compañeros. Y con Tomás. Lo vengo esquivando. Intento tener el menor contacto posible con él. ¡Vamos! ¡Vamos, Abito! ¡Vamos todavía! Muy bien. Ramiro, gracias por tus respuestas. Prometo no guardarte nunca más. ¿Me guardabas? No. Pasado, pisado, olvídate. Lo importante es que te debo una. Bueno, vos hubieses hecho lo mismo por mí, quiero creer, ¿no? Sí, obvio, pero el resultado hubiera sido que desaprobáramos los dos. Es verdad.
Hola, ¿no? Nos dormimos juntos. Ya quisieras. No me viniste a rendir, ¿qué pasa? Me parece que a vos te pasa algo. No me pasa nada, Tomás. Cuando dejes de hacerte el pajero, me quieras contar qué te pasó, yo te voy a contar por qué no vine a rendir, ¿sí? No te lugar, boludo, jodas. Tenía razón. Me hubiera encantado haber dormido con él. Lo extraño todo el tiempo. Sí. Ocho. Pero ya me quedé sin Paul, sin Fran y sin María. Me dejaron solo y sobreviví. ¿Cómo no voy a sobrevivir sin Tomás? Ramiro asumió la tarea de distraerme sin que nadie se lo pida. No quiero ocupar el lugar de Tomás, pero está decidido a ser mi nuevo mejor amigo. No puedes pensar tanto todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira a tu vieja. Pensó que iba a estar casada toda la vida y ahora... Bueno, pero ¿no tenés ningún plan para el futuro vos? No. Yo pienso que me voy a morir joven. Nah, no seas pelotudo. En serio te digo. Es como una seguridad que tengo. Quizás por eso me chupo un huevo el futuro. Nicolás, te tengo terminantemente prohibido que te mueras. Ya tenés mi bendición. Yo le dije algo parecido a Paul una vez. Y de nuevo, mira cómo terminó. Es al pedo hacerse la cabeza por cosas que no podemos controlar. Bueno, pero no es al pedo tratar de controlar lo que sí podemos. Nunca pensé que iba a llevarme tan bien con un chico como él. Lo veo tan perfecto. Terminala. Cada vez que lo tengo enfrente, escucho en mi cabeza: You are so fucking special. I wish I was special. Vos. No entiendo por qué tenés tantas ganas de morirte joven. No, yo no dije eso. Yo dije que siento que me va a tocar morir joven porque adentro mío hay una vocecita que dice no hay tiempo las 24 horas del día. Y por eso quise empezar a escribir este año. Bueno, deberías empezar a contarle tus secretos más a tus amigos, a la gente de carne y hueso, de verdad, en vez de escribirlo en ese diario íntimo de maricón que tenés. No es un diario íntimo, pelotudo. Vamos a lo de Camila hoy. ¿Crees que te pase a buscar con el auto? ¿Vos tenés auto? Va, mi viejo. ¿Vos tenés registro? ¿Crees que te lleves a una pelotuda? Dale. ¿Qué haces, animal? ¡Ey! ¿Estás loco? Fui a la pelota. ¿Cómo a la pelota? Suspendí a alumnos por mucho menos que eso. Bueno, suspéndame. Haceme un favor, Ramiro. Anda a cambiarte. Y baja los humos. Terminamos con la clase, es todo por hoy. Al vestuario, vamos. No, me con la paqueta de mierda, Ramiro. Si Ramiro lo aprobaron igual. No tiene que ver con el colegio. ¿No viste la cara de Ramiro, boludo? Ni siquiera se dio vuelta para ver si estaba bien, nada. Tiene que ser algo peor. Chao, chicos, buen fin de semana. Chao. Chao. ¿Qué onda? Ey, ¿qué te pintó? Ey, vos, ey. ¿Por qué no le contás a los chicos que quieren saber, eh? Ok. Me adelanté un poco. ¿Por qué no le contás lo que pasó entre nosotros? ¿Qué pasó entre nosotros? Todo pasó. Todo empieza en la fiesta de Camila. ¿Y si quieres entrar? Es la primera vez que Tomás y yo nos vamos a cruzar fuera de la escuela. Desde que volví a clases, traté de no ir a los mismos lugares que él para no emborracharme y terminar diciéndole cualquier cosa. Bien, ¿y vos? Bien. ¿Por qué tardaron tanto, che? Porque no encontrábamos lugar para estacionar y bueno. ¿Otra vez, Ramiro? Otra vez. Voy a emborracharme lo suficiente como para meterme mi ego en el culo y pedirle perdón a Tomás. Espero que él esté lo suficientemente drogado como para perdonarme. Buenas. ¿Todo bien? ¿Estás una señorita? Sí, señorita. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Querida camisita! ¿La trajiste para mí? Me gustó Ramírez. ¿Tu amiguito nuevo? Vamos al mismo colegio hace 4 años. ¿Y vas a bailar con él o vas a bailar conmigo? Depende, a ver quién hace hombre y quién hace mujer. Y claramente yo soy el hombre, mira, soy más alto que vos. ¿Qué onda? ¿No me saludas? ¿Qué
onda, amigo? ¿Todo bien? Quería estar seguro y no temer hablar. Plantarme frente a vos y oír tu negación. Y sin más seguir divirtiéndome. Y no puedo. Mira lo pelotudo de esto. Al final me trajo para que le haga remisero. Tienes 2 años. Sí. Cuando tengas algún problema, vení y decímelo a mí. No necesitas amiguitos nuevos, ¿eh? Sí. ¿Y eso? ¿Florencia? ¿Qué? Linda. Está más vuelta que la calecita. Igual me gustaría verte rebotar así me río un rato. ¿Es una apuesta? No sé, tomalo como quieras. Vengo. ¿Te gustan los Ramones? Qué perceptiva que sos, flaca. ¿Tenés Loco Live? Sí. Lo conseguí en Parque Rivadavia. Ah, ¿me lo prestás? Para copiarlo. Porque sabes que yo lo quiero descargar, pero siempre se me traba, tarda un montón. Préstamelo. Chao, bueno, no te conozco. Bueno, qué mala onda. ¿Qué haces? No, es que esta fiesta ya está. Yo me voy. Pero bueno, llámame. Si me prestas el disco. Gruñón. Estoy re cansada, tengo que estudiar un montón. Dale. Voy a tu casa. Gracias. Vamos a volver. Nos vemos. Todo en la fritita de paladar. Chicos, ¿le vieron a Tommy? Creo que está arriba. Perdón que los interrumpa. ¿Lo vieron a Ramiro? Ramiro está afuera. Está re en pedo. Está hablando con Lucho porque se quiere ir con el auto. ¿Por qué no le sacaron las llaves? Ah, porque el idiota se le metió dentro del pantalón. Ok. Ramiro, boludo, dale. ¿Qué te pasa? Luchito, vení. Dale. Deja. Yo me encargo. Cagón. No, 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 deja.
Dale. Vení, Marco. Vení. Subite al auto, dale. ¿En serio me vas a dejar que me suba? Sí. Quiero ver cómo te arruinas el futuro de ese perfecto que te pone tan pesado. Dale, subite. Sos un pelotudo. Y vos sos un boludo. No me iba a subir, nada más quería que el otro pelotudo. Bueno, me lo pida bien, nada más. No me gusta que se me haga el capo. Son las 8 de la mañana, ahorita. Me quiero ir a mi casa, estoy cansado. Vayamos hasta una remisería y de ahí yo te dejo en tu casa y vos me esperás a que venga un colectivo y yo me voy a mi casa. ¿Contento? Ni pedo pelo colectivo con vos, tarado. No pesaba 20 kilos. No peso 90. Tenés carita de nervioso. Dejate de joder. ¿Está bien? Nico. Escúchame. Yo ahora te voy a dar un beso, ¿sí? Yo te pido por favor que no. Que no pongas cara de asco, ni salgas corriendo, ni nada. Solamente dejate llevar. Ahí viene mi colectivo. Y dejate llevar. Sorry. ¿No? Me sale. Uno, por favor. Uy, boludo, me asustaste, chabón. ¿Qué pasó? Todavía no leo mentes, Lucho. Si no hablas, va a ser difícil. Yo no sé si sos muy inocente o medio pelotudo. ¿Pero qué hice? Tina. ¿Quién? La chica que te pidió el disco en la fiesta. Sí. ¿Qué? Me estuvo preguntando por vos. ¿Y? No veo cuál es el problema. Y no sé, un disco se puede bajar de internet tranquilamente. ¿Mm? ¿Entonces? No quiere un disco, bobo. Quiere que la llames. ¿Vos decís? ¿Vos sos virgen? ¿Vos sos gracioso? No. Además no tengo el número, olvídate. Yo lo tengo. ¿Vos está? Sí, pero me debes una. Hablando de eso, hay alguien que me debe una charla. Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Con qué? Con lo que te pasa conmigo. ¿Y qué es lo que me pasa con vos, boludo? Me quisiste dar un beso en la parada de colectivo, Ramiro. Nicolás, que estaba más en pedo que yo, boludo. Flasheaste cualquiera, que... Hay que ver. Bueno, menos mal, porque serías el segundo tipo que se enamora de mí. Las estadísticas me estarían empujando a hacerme puto. Mirá, boludo, si voy a gustar a un tipo, va a ser uno lindo, ¿no? Uno con cara de laucha como vos. Qué gracioso que sos, ¿eh? Toma. Hola, sí, te habla Sabo, el amigo de Lucho. Vos me habías pedido un disco. Ah, el Ramonero Gruñón. Sí, te llamo por lo del disco. Lo tengo acá. Sí, bueno, tardaste un poco en llamar. ¿Qué pasó? Tengo una explicación, pero no es muy racional. ¿Por? Hay ovnis involucrados. ¡Qué tarado! ¿Qué haces ahora? Nada, ¿por? Me cuesta un poco la independencia igual. Yo trabajo en un café literario, en Palermo. Y no me pagan muy bien. Pero bueno. Tampoco le quiero pedir plata a mi viejo, ¿viste? Igual mirá que hay turistas que ponen buena propina. Los porteños, olvídate. No te dejan ni un mango. Y nada, el resto del tiempo lo divido entre cuidar a mi sobrino y estudiar letras. ¿Letras? Sí, estudio letras en la UBA. Me encantaría ser escritora. Poder volcar en palabras todo lo que tengo en la cabeza, todo lo que pienso. Pero bueno, siempre que lo intento, me frustro, no sé, no me conformo, soy un quilombo. ¿Y vos? ¿Tenés novia? Lo que se dice novia, ¿no? ¿Tenés o no tenés? ¿Mi mano cuenta como novia? ¡Qué asco! ¡Qué tarado! Mateo y yo llevamos un año y medio. Él es más grande. Está ahora terminando la carrera de cine. Igual te digo, yo nunca me imaginé a mí tanto tiempo con alguien, ¿eh? Ni ahí. Aparte nos peleamos siempre. ¿Y ese Mateo? ¿Dónde está? Está en el campo, trabajando para una película.
Vuelvo en una semana. ¿Y qué opina de que invites desconocidos a tu casa? No, no opina nada porque no lo sabe. Aparte no sos un desconocido. Ya te dije, sos el Ramonero Gruñón. Ok. Bueno, el disco me lo das después y arreglamos para ir a un show, ¿querés? ¿Tengo una pregunta? Sí. ¿Cómo te llamas de verdad? Nicolás. Ah. Pero nadie me dice así. Va, hay alguien que me dice así. Me decía en realidad, no importa. No, pero es lindo, Nicolás. Más lindo que Sao. Chao, Nico. Chao. ¿Qué onda, loco? Si no te encuentro acá en el colectivo de casualidad, no nos vemos más afuera del colegio. ¿Puedes dejar de hacer esto? ¿Qué? ¿Se te para? ¿Se te para? Ya tenés una novia para abrazar. A ver, Nicolás. No me digas Nicolás, soy Savo, no sos mi mamá. Parece que me vas a retar. Es que te voy a retar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pensé que después de lo de Camila estaba todo bien. ¿Está todo joya? ¿Joya? ¿Sí? Sí, joya. Bueno, repetítelo un par de veces así, ¿te la crees? Hola. ¿Qué pasaba que no atendías? Tenía el celular en el fondo de la mochila. Ah, ok. ¿Qué haces a la noche? Tengo la casa de mi viejo sola. ¿Nos vemos? Dale. Muy buenas flores. Está buenísima, ¿viste? Tiene un gustito cítrico, además le das una seca y te llega al cerebro, guacho. Che, chabón, nunca había visto estos dibujos. Los dibujé fumados casi todo. Te mentí. ¿En qué? En todo. Bueno, ya parece Lucho que le tengo que preguntar palabra por palabra para que diga algo. Me acuerdo del sábado de la mañana, ¿sí? No soy boludo, ¿sí? Yo había tomado demasiado y no sé, igual me quedó toda la situación grabada, como el flash de, no sé, vos subiéndote al colectivo, yo ahí en la parada sin entender nada. Hay una cosa que no me puedo sacar de la cabeza. ¿Qué cosa? ¿Cómo me miraste? ¿Cómo te miré? Como si vos también tuvieras ganas, Nicolás. Déjate de joder, Ramiro, no proyectes, boludo. No me toques, puto de mierda. Nico. No te quise decir eso, gordo. Perdona, flashe cualquiera. No sé qué está pasando, ¿entendés? No entiendo. No te quiero joder, te juro. No te quiero. Perdón, no quiero ser raro. Soy raro, no sé. Mira que acá no hay colectivo ni nada que te salve, ¿eh? Entonces, ¿me gustan los pibes o me gusta Ramiro? Y Tomás. Y Tina.
Perdón, estaba con mi sobrino, se me hizo tardísimo. Tranquila, flaca, no pasa nada. Ya escuché un moquito un montón de veces, no te preocupes. Ay, me esperaste mucho. Como 17 años. No tardé tanto. Todas las bandas tienen una canción de amor, está buenísimo chapar en los recitales. ¿Nunca chapaste en un recital? Ya te... Vamos, total, esto ya termina. ¿A tu casa o a la mía? A la mía. Buenísimo, porque la mía no era opción, estaba fingiendo que sí. Bueno, vamos a la mía. Vamos. La primera vez que garchamos fue genial. Y no me importó que ella estuviera con alguien. La segunda fue espectacular y entendí que tenía que convivir con la idea de compartirla. Bueno, te veo mañana. Mañana no puedo, Nico. Vuelve Mateo, del campo. ¿Te acordás? Bueno, pero hablamos. Dale. Chau. Chau. Para la tercera, su novio se volvió una persona real y ahí me di cuenta de que quería a Tina para mí solo. Para intenté prestarle más atención a Ramiro. Intenté es la palabra clave. Con él recordé que de chico era muy bueno jugando a las escondidas. Cualquier lugar era útil para escaparme del aburrimiento de las clases. No lo podía soltar. Como cuando tenés una remera nueva que te encanta y quieres usarla todo el tiempo. Todo era divertido. Te amo. Hasta que dejó de serlo. ¿No deberíamos volver a clase vos y yo? Al menos esta vez no dije, sorry, no me sale. Con Tina me pasa de todo. Puedo estar horas y horas y nunca se vuelve raro o aburrido. Ramiro es como pedir una mano prestada para hacerse la paja. Solo tengo ganas de estar con él cuando estoy caliente o me siento solo. ¿Vamos? Vamos. ¿Me prestás los apuntes de instalaciones? Así le saco fotocopia. Yo me la llevé directo a marzo, así que te regalo el cuadernillo. Todo tuyo. Nicolás, deja de tomar eso, boludo, que te va a hacer mal. ¿Vos decís? Dale, Nicolás. Deja, bobo. Te va a hacer un agujero en el estómago. Mira, si vos te hubieras acordado de comprar lo que tenías que comprar, no estaríamos improvisando esta mierda. Ey, tarado, te estoy diciendo que te amo. Te escuché. ¿Y entonces? Gracias. No. Esto. ¿Qué es para vos? ¿Qué sé yo? Trato de no pensarlo tanto para poder disfrutarlo, si no me estaría haciendo la cabeza como vos todo el tiempo. Bueno, esto es importante para mí, ¿sí? Vos sos importante. Y vos sos importante para mí. Bueno, ¿y entonces? ¿Entonces qué? Nada, deja. Vos no me podés pedir a mí que a mí me pase lo mismo que a vos al mismo tiempo. Yo nunca te pedí que te enamores de mí. No me podés exigir como si yo te debiera algo, porque no es así, no funciona así. ¿Está claro? Qué lindo que sos cuando te enojas. Me estás jodiendo. Me voy a casa, deja. Dale, Nico.
anda. ¿Qué haces? Te hago una paja. Pero pará, que nos puede ver alguien. ¿Te gusta así con las dos manos? Pará, boludo, me estás lastimando la pija, chabón. ¿No querés que te preste una mano? ¿Eh? ¿No es eso lo que escribiste en tu diario íntimo de mierda, pelotudo? ¿Eh? No soy una mano prestada, ¿eh? No soy eso para vos. ¿Eh? Vamos, así, con ganas. Eso. Bien, bien. Zamorano. ¿Qué hacemos? ¿Querés aprobar? Vamos, hay que entrar. Vamos, vamos, dale, dale. Salimos del medio. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Estás loco? Fui a la pelota. ¿Cómo a la pelota? Suspendí a alumnos por mucho menos que eso. Bueno, suspendo. Ahora entienden cuando digo que todo pasó. Jugar. Eso es lo único que vengo haciendo últimamente. ¿Me vas a llamar, no? Sí. ¿Sí? Sí, siempre te llamo. Chao. Chao. Me la paso jugando a las escondidas con Tina desde que Mateo no tiene rodajes que lo mantengan ocupado. Jugar a la ley del hielo con Ramiro, que no me habla desde la clase de gimnasia. Y Tomás. Bueno, con él simplemente juego a fingir que no me molesta que se haya puesto de novio con Florencia. Y vengo ganando, creo. Y como dice el dicho, afortunado en el juego, un sabo en el amor. Venite para casa, Mateo se va a cenar temprano, a lo del hermano que me cae mal. Así tenemos tiempo a solas por un par de horas. Buenas. Hola. ¿A quién buscas? Sabo. No, te equivocaste de casa, amigo. No, no, yo soy Sabo, soy amigo de Tina. Ah, vení, pasá, se está bañando. ¿Permiso? Sí. Tina tarda mucho en bañarse, ¿eh? Así que... ¿Tomás mate? No, gracias. ¿Se van a juntar a comer con Tina? Sí. Necesito verla. ¿Por? Problemas con mi novio. Ella es buena consejera, ¿viste? Llegaste puntual. Nunca sos puntual. Parece que hoy sí. Amor, estaba pensando acá, tu amigo me cuenta que tiene algunos problemas con el novio. Digo, se lo puedo presentar a mi hermano, no sé. Salimos los cuatro. Yo ahora lo estoy yendo a ver, voy a chequear que siga soltero. No prometo nada. Sí, bueno, haría linda pareja. Dos ortivas. Bueno, yo mejor me voy yendo. Así charlan tranquilos. Te Sebo, acompaño. Un gusto. Sabo. ¿Qué? Sabo. Sabo. Sí. No, perdón. Chao. Bueno, qué incómodo. No te banco, ¿sabías? ¿Por qué? ¿Qué hice? Me hiciste conocer a Mateo, ahora es una persona real de carne y hueso y encima parece buena onda. Ah, bueno, andá y cógetelo a él entonces. Sé vos. ¿Hasta graciosa? Y no sé vos el que tiene novio ahora. ¡Cállate! ¿Qué es eso? Me puedo quedar tranquilo con que estás tomando esa pastilla, ¿no? Ay, sí, yo te dije que sí. Bueno. Es que yo soy partidario de cuidarse ante todo, pero la verdad que nunca supe cómo funciona lo de ustedes. ¿Lo nuestro? Sí. Tu colegio es carísimo, ¿no tienen educación sexual? No. ¿Se nota? Sí. Me encantaría que Mateo no vuelva. O que me quiera cortar él a mí. Porque yo intento, ¿eh? Pero me mira con esa cara de boludo enamorado y te juro que se me va todo al carajo, es re difícil. Tranqui, maneja tus tiempos. Yo puedo esperar. ¿Qué querés decir? Que no me molesta estar acá hasta que me toque mi momento.
tu momento. ¿Qué hice? Nada, yo lo hice. No entiendo. No entendés porque sos chico. ¿Ahora te resulta importante la edad? ¿Qué sentís por mí, Nicolás? ¿Nicolás? ¿Qué sos, mi mamá? Te hice una pregunta. Lo que siento por vos es tema mío. Bueno, me ves ahí, están tus 16. Cualquier cosa que yo haga o diga te da pie para que te ilusiones con algo que no va a pasar. Así que sí, es un tema mío también. ¿Qué sentís por mí? Espera. Si estás enamorado o algo así, no me lo digas. Mentime, no me lo digas, porque yo no quiero dejar de verte. Me hace bien pasar tiempo con vos. Perdón, Tina, pero yo no paso el tiempo cuando estoy con vos. Veo que me pasa todo lo contrario. Se me para el mundo cada vez que abrís esa puerta. Creo que es lo más cursi que dije en mi vida, pero lo más real también. No quiero fingir que me pasa otra cosa. Te tenés que ir entonces. Ya lo sé. Siempre vamos a tener los recitales de Boom Boom Kid. Extrañaba tu voz. ¿Nico? Sí, soy yo. No cortes, dale. ¿Qué querés? Quería saber cómo estabas. Y si tenías ganas de que nos juntemos a hacer algo. ¿Qué pasa? ¿Te dejó la minita esa? Ah, vos sos un sorete, boludo. No, no es que te llamé porque corte con Tina, no seas boludo. Voy a citar la frase de un escritor contemporáneo. A ver si te suena. Solamente me interesa estar con él cuando estoy caliente o cuando me siento solo. ¿Te suena eso, pelotudo? ¿Te vas a agarrar la estupidez que escribí un día por el resto de tu vida? ¿Sabes qué? Básicamente sí. Chau, Sabo. Es la primera vez que él no me dice Nico. Se me rompió un poco el corazón. Me quedé solo. Me duró tan poco estar acompañado que ni siquiera llegué a presumirlo. ¿Me vas a decir qué pasó? Ayer me llamó el hermano de Paul. Ajá. Dice que se metió en la computadora y encontró una carpeta llena de archivos de texto. Hay un par de cosas que están completas y otras que son ensayos y cosas así incompletas que hablan de vos, de nosotros, de él y su familia. Habla mucho sobre vos. No me interesa, no voy a ganar nada leyendo eso. Dale, no, sabor, no los quiero, no los voy a leer. Léelos y cuando estés listo me hablas. Y arranqué a cocinar y me cierra la farmacia. ¿No me haces la gauchada y me vas a buscar las pastillas? ¿Qué estás cocinando? Milanesas. ¿Con papas fritas o con puré? Con arroz.
Entonces van a tener que ser napolitanas. No, yo no negocio con terroristas, ¿eh? Bueno, un tecito de tilo te puedes tomar a lo mejor. Digo, si no tenés las pastillas. Dale, trae queso cuando venís. ¿Hay alguien que le guste diciembre? Lo que yo digo es que puede haber otro Paul. El otro día me puse a leer eso del efecto contagio. Es tremendo. Los exámenes, los balances de fin de año, ver gente que no tenés ganas durante las fiestas. Como si uno pudiera decir. Y ahora se suma el primer aniversario de Cromañón y de la muerte de Paul. Como si fuera tan fácil. ¿Qué? Vivir, Checho. Nos mentimos todos los días. Ah. ¿Eh? Sí. Si verdaderamente nos preocupamos por cómo está el otro, no dejaríamos que un amigo nos mienta. A la mínima sospecha lo agarraríamos del brazo, lo miraríamos a los ojos y le diríamos, la posta. ¿Cómo estás? Boludo, no fumo más con vos. Siempre me haces viajar mal. ¿Hola? Hola, Nico. ¿Tina? Sí, que habías borrado mi número. Sí, para no llamarte. Qué borracho y que me atienda tu novio. ¿Podrás venir mañana a casa? ¿Pasó algo? Sí, pero te cuento mañana, dale. Le pedí a Papá Noel un mejor amigo nuevo porque el que tenía se me rompió. Nah, joda. Feliz año nuevo por si no nos vemos. Te quiero. ¿Qué haces, Nico? Te dije mañana, te tenés que ir. Me dejaste preocupado, quería saber qué pasó. No, 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 rápido. Sí, vos. Qué no sorpresa, che. Bueno, pasen los dos. ¡Pasen! Ya está, luego de una y listo. No los quería asustar. Es que al principio quería estar segura porque pensé que quizás era solamente un atraso, pero... Me parece que este es un tema muy delicado. ¿Qué hacen acá? Estoy embarazada. No lo digas. Y no lo digas. Me dan la fecha para no que sea de cualquiera de los dos. ¿Y qué hacemos? Podemos esperar a que nazca. Si tiene forma de corcho es mío, si es de hisopo, suyo. ¿Ya sabes cómo vas a abortar? Nunca dije que iba a abortar. El tema estaba demasiado fresco como para discutir de manera coherente. Nos volveríamos a juntar después de que ella fuese al médico. Hola, Nico. Hola, pa. ¿Todo bien? Joya. Nico, ¿qué te pasó en el ojo? Nada, ma. ¿Cómo nada? ¿Tenés un moretón, hijo? Imagínate cómo quedó el otro. Bueno, te lo voy a decir, pero no me juzgues. Me parece que... ¿Qué? Que embaracé a alguien. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Eso, que embaracé a alguien. No entiendo. ¿Qué te tengo que felicitar? No. ¿Estás contento? No, no estoy contento. No sé qué voy a hacer. Voy a esperar. No sé. No sé qué me pasa. Nunca sabes muy bien qué te pasa igual. Qué pelotudo. ¿Salís hoy con las chicas? Creo que sí. Gracias, ma. No, de nada. ¿Te sigo? Uno. Uno solo. Ah. ¿Uno nada más? Sí. Se cumplió un año de la muerte de Paul.
Siento que estoy dramatizando exactamente lo mismo que ya viví, sin ningún aprendizaje. Hola. Me parece que hoy podrías ponerte a leer las cartas que te dejó Paul. El lunes vamos a ir al cementerio. Sería bueno que vengas. Lo bueno sería que no tengamos razones para ir al cementerio a los 16 años. Chao. Larga esa computadora y vení a cenar, que se van a hacer las 12 y hay que brindar. No estaba en la computadora. Bueno, no importa. Vení si te sentás a cenar con tu familia. Sirvo, mi amor. Sí, pero yo no quiero tomate. Mal. Pasadas las 12 nos juntamos con los chicos. Estuvimos horas mientras las botellas que robamos de nuestras casas pasaban de mano en mano. Todos estábamos más grandes, más fuertes y con menos inocencia. Ese es mi balance de fin de año. Hola, bro. Ya vengo. ¿Y a este qué le pasa? Voy a comprar un porrito. Uy, qué está para un porrito. Gracias. Ya, un amigo, un contacto, un amigo de no sé quién que viene en taxi, le deja el paquete y se va. ¿Qué? Taxi. ¿Me estás jodiendo? Deja el paquete y se va. No, chabón, no te la puedo creer, ¿en serio? No, no, chicos. ¿Y? No, no, un capo el chabón, ¿qué mal? ¿Qué te dijo? Nos regaló las pepas. ¡No! ¡Vamos a dejar el año pepado! No. Estamos como queremos, no lo puedo creer. ¿Qué hay? Ay. Más papel. Y unas galletitas, boludo. ¿Qué? Te regaló pepas de verdad. ¿Cómo le vas a comprar a un chabón que viene en un taxi? Pero la joven conoce a todo el mundo. ¡Checho! No. Encima era un botón de guitarra. ¡Pasate, pelotuda! Tranquilo, pará, a todos nos pasó. Primer año, no en cuarto. No, pará. Le puede pasar uno de cuarto también. De cuarto de bachiller. ¡Ey, pará! Es lo que me falta, que el anito de Jumanji me boludez. ¿Qué? No, pará, no te vayas. Porque si te vas, no habrá nadie aquí para que pueda hacer a mí sentir. Es que yo estoy muriendo por amor. Sin ti no puedo más seguir. Dale, vamos de arriba. 1, 2, 3. Si te vas, no habrá nadie aquí. Para que puedas sentir. Es que yo estoy muriendo por amor. Sin ti no puedo más seguir. Por favor. Se pegan esa que trajiste, ¿no? Al igual que todos los años, nos fuimos 10 días de vacaciones a la costa. Durante esos días traté de relajarme y no pensar en todo lo que me esperaba al regresar a Buenos Aires. Hola. Hola. Estoy por ir a la ginecóloga. ¿Ya pensaste qué vas a hacer con eso? No, todavía no. Bueno, hagamos lo que vos quieras. Solo avísame si necesitas algo. Gracias. Suerte con eso. Me arrodillé frente a los recortes y pósters de todos los músicos que tengo colgados en mi cuarto. Para pedirles que algo esté saliendo mal. Que el médico le diga que el embarazo no va a llegar a buen puerto. Que tenga pérdidas. Que tenga un tropezón. Algo. ¿Saben lo hijo de puta que uno se puede llegar a sentir por esperar cosas como esas? No, no se lo imaginan. Todo me molesta. ¿Qué es todo? Todo. La vida. ¿Estás enojado con la vida? Ponele. Tené cuidado entonces.
por... Si te peleas con la vida, te haces amigo de la muerte. Este verano pasé más tiempo con mis amigos del colegio que cualquier otro. No me funcionan las neuronas. La casa de Camila fue el centro de operaciones. Ay. Checho, Lucho y yo vivíamos ahí casi. Me da ganas de vomitar ya. Tomás se sumó después de separarse de Florencia. ¿Quieres? Me das una saquita de tu cucho. Así es como se consiguen las drogas, jóvenes. A través de dealers oficiales o locales habilitados. Buen día, Snorlax. ¿Qué hora es? Son las 2 de la mañana. Sí. ¿Dormí todo el día? Primero no te podíamos bajar con nada y después no te podíamos despertar con nada. ¿No te acordás de nada? ¿Dónde está Tomás? Está en el patio y está raro. ¿Qué le hiciste? Estaba buscando. ¿Hice o dije algo ayer? Me la hiciste pasar un poco mal, pero trata, ya me acostumbré, tranqui. Bueno, si te sirve de consuelo hacer sentir mal a la gente que quiero, fue lo que mejor me salió durante todo el año pasado. Mientras no sea a propósito. Yo te banco. Yo te espero. Soy tu amigo. Y esa amistad que tuvimos, yo sé que en algún momento va a volver a pasar. Solo necesito encontrar la manera que me cuentes lo que te pasa. ¿Vos querés que volvamos a pasar por lo de Paul otra vez? No quiero que te pase nada. A vos ni a nadie. Pero tranquilo, ¿por qué me va a pasar algo? Ayer en la fiesta me dijiste que no te matabas porque Paul te ganó de mano. ¡Concha de tu madre, loco! Fue un chiste, boludo. Fue un chiste eso. Está bien, sí. Pero los chistes esconden verdades. Lo que hiciste es una verdad que... ¿Qué tengo que esperar hasta ese día? No voy a dejar que a mis amigos le pase dos veces lo mismo si es eso lo que te preocupa. No. Me preocupa que nos uses de excusa. A nosotros y a Paul. Para estar acá, respirando. Si querés estar vivo, está vivo por vos. No porque nosotros no queremos que estés muerto. Y si te prometo que te empiezo a contar lo que me pasa, ¿me prometés que no me vas a hacer sentir un mal amigo?
Tina, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Tuve pérdidas. Perdón. ¿Por qué me pedís perdón? Quería que sepas eso, así puedes seguir con tu vida. No te digo que estoy contento, pero... Era lo mejor, ¿no? Sí, qué sé yo. ¿Cuándo fue? Esta mañana. No entiendo, ¿y por qué me llamaste ayer? Es loco, pero por más poco contacto que tengo con mis viejos, necesito saber que están ahí, tomando mate o discutiendo, para estar más tranquilo, para que mi mundo no se derrumbe. Desde que me contó lo de las pérdidas, me la paso llamando a Tina, pero nunca me atiende. Se le debe haber pegado de Ramiro. Nos enteramos que van a demoler el galpón y con los chicos queríamos despedirnos del lugar que nos permitió ser menores y divertirnos como queríamos. Algo que parecía prohibido después de Cromañón. Celebramos el estar vivos. Celebramos el ser jóvenes. En una semana cumplo 17 años. Me cuesta decirle chau a mi yo adolescente. Es hora de hablar con Tomás y tener el final de todo esto que te estuve contando a vos que estás del otro lado. Deséame suerte. Ayer cumplí 17 años. No quería festejarlo y apagué el celular todo el día. Hoy había mensajes de todos, menos de Tomás, Tina o Ramiro. ¿Lo habrán olvidado? No soy una persona memorable. Mi cabeza reproduce una y otra vez ese momento en el que Tomás me dice que lo mejor es que nos alejemos. Lo mejor va a ser alejarnos aún. Así yo puedo volver a verlo como un amigo. Creo que lo mejor va a ser alejarnos aún. Esa distancia. Creo que lo mejor va a ser alejarnos aún. Le di pena. Pena. Mamá entró al cuarto y me preguntó qué me andaba pasando. Al fin alguien se da cuenta. ¿Qué? Por un momento estuve a punto de abrir mi corazón y contarle todo, de hablar. ¿Qué? ¿No ordenaste? Te dije que si tenés para lavar me avises. ¡Hablar! Ahora se me junta todo. La mierda que todos me piden que haga. Leí que la gente se puede morir de corazón roto. ¿Cuánto falta? Tomás volvió con Florencia. Feliz día de los enamorados para ellos. Postdata, váyanse todos a las reconchas de sus madres. Sabito, ¿te acordás cuando hacíamos el chiste por mail de si estás leyendo esto, es muy probable que yo ya esté muerto? Bueno, sé que es un poco morboso hacerlo ahora, pero no puedo evitarlo. A veces siento que te conozco de otra vida. Buena remera. Col. Sao. Un gusto. ¿Estaré enamorado de vos? Así vamos a terminar nosotros. Un día casi te lo digo, pero no pude. Hoy sentí la necesidad de no existir más. Quiero tener el control de dónde va el punto final en mi historia. Es raro escribir para despedirse, pero con vos no siento esa obligación. Sé que tarde o temprano vas a comprender.
No sé si algún día vas a leer esto. Pero en caso de que lo hagas, te pido que recuerdes lo siguiente. Terminar con el dolor depende de uno, no de los demás. No lo tomes para cualquier lado. ¿Dónde está la escalera? Ahí, manija. Nunca te diría que matarse es una solución. Solo te aconsejo que te hagas cargo de tus problemas, los afrontes y no te hundas. No te hundas como yo. Aprende a pedir ayuda a tiempo. Aprende a hablar de lo que te pasa. Tenés mucha gente que te quiere y a la que le importás, aunque vos creas que no. A veces la tristeza es tan profunda que eso no se llega a ver. Perdón por no dejarte preguntar por qué, como a vos tanto te gusta. Paul. Acá. Hay que hacer algo con esto. ¿Algo como qué? Publicarlo. Tal vez pueda ayudar para que alguien no se sienta así de solo. Hay que publicarlo. Experiencia. Nicolás y yo solíamos discutir mucho por ese tema. Nico decía que lo vivido vuelve a repetirse una y otra vez porque los humanos tenemos facilidad para olvidar el pasado. Nunca vamos a aprender, pero sí podemos enseñarle a otra persona a no pasar por lo mismo. No me enorgullece haber conocido a mi hijo a través de estos borradores. Los adolescentes no exageran, gritan. Son gritos de auxilio, de angustia, de dolor, de impotencia. Gritan a su manera. Si tienes algún problema, vení y decímelo a mí. ¿Cómo le sale? No necesitas amiguitos nuevos, ¿eh? Sí, no sé qué me pasa. Nunca sabes muy bien qué te pasa igual. Yo pienso que me voy a morir joven. Nicolás, te tengo terminantemente prohibido que te mueras. Creo que lo mejor va a ser alejarnos ahora. ¿Estás enojado con la vida? Hay miles de chicos como Paul y Sabo que deben estar en alguna parte del mundo pasando por lo mismo. Tal vez alguno de ellos sea tu amigo o alguien que querés mucho. Entonces, si hoy le preguntaste a ese amigo cómo está y sentiste que te estaba mintiendo o ocultándose en el buen humor, ahorrate la duda. Dale un abrazo y pregúntale de nuevo. Demostrarle que de verdad te importa lo que tiene para contarte. No querés dejar pasar esa oportunidad. Te lo digo por experiencia. Y ahora ya que estamos, te pregunto yo a vos, que estás del otro lado. ¿Cómo estás? De verdad.
Sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad. Sería un ciego si no viera que este mundo no da más. Sería tonto decir que digo siempre la verdad. Sería feo que te mienta y que lo vieran los demás. Algunos días la lluvia gris no te deja salir. Algunas noches el miedo no te deja decidir. Hay mucha gente que quiere que te vayas a dormir. Vos no te duermas, que despierto no te pueden confundir. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Algunas drogas confunden y te pueden hacer mal. Algunos chiques te cagan y después no les ves más. Hay mucha gente que canta siempre la misma canción. Escucha siempre la música que está en tu corazón. El tiempo cansa, pero hay que esperar. Yeah.